Hola, ¿cómo estás, querida? Aló, aló. Haceme el aló, aló. Aló, aló, te amo, Porque ella te habla, aló, aló. aló. Escuchame una cosa. ¿Viste la serie? ¿Cómo tomaste? ¿Cómo te dejan, digamos? ¿Te gustó o no ¿Sabes te que gustó? no la vi, no la vi? Ah. Vi lo que mostró ayer a Adabel en el programa de Susana Sí. y de ahí no me gustó nada, nada, nada de nada. La llamé a Claudia. Está muy fuerte mi Maravillosa, volumen porque retorna, para que baje un poco mi ¿A quién volumen. llamaste? ¿Claudia Villafañe llamaste? A Claudia. Para que baje un poco el volumen, chicas. Para. Sí. Sí, la llamé a Claudia porque para mí la que importa acá en mi vida y en lo personal es la señora Claudia Villafañe. Ahora entendí, Y llamaste a Claudia para hagamos un punto, porque en la serie te dejan como que fuiste novia amante, claro, amante como que fue de como Diego, lo no de después lo dejan. ¡Ridiculez! ¡Qué Entonces, por eso la llamaste a ridiculez! Claudia, era la época que estaba con Claudia. Ahora entendí por qué, porque no entendía por qué había llamado a Claudia. ¿Y Porque qué? vi las imágenes y yo con Claudia le fui contando desde hace un año y medio, un poquito más, que fui con mi abogado y su esposa a Disney a firmar, y con mi abogado, con Matías Maluquio, ¿Fuiste fui, para firmé firmar el autorizar contrato de esto, autorizar esto? el uso de El la imagen. consentimiento, claro, la Ah, ah, imagen. sí. O sea, vos no saliste con Diego Maradona. ¿Querés que quede claro eso? Marcela, Karina, Marcela, sí. Karina soy. Karina, Karina, Bueno, sí. La pero me estoy Yavícoli es. hablando, Marcela vivió todo nuestro noviazgo. Por eso a Marcela mí me es. sorprendió porque dije, Claro. me mintieron en la cara. Dije, ¿qué Claro. podía pasar? Digo, No, yo los no. vi. A ver, vos no actuás. Aparte, vos conmigo nunca has sido así, siempre has sido muy, muy No he dicho directa y nada, ¿verdad? no me ocultaste Chicas, yo creo nada. que la gente que no vio la serie no está entendiendo. Hola, Sí, está Ale. entendiendo, Hola. Laura, está No, diciendo, quiero. estamos Hola, diciendo no, que. quiero contar la serie. No, lo que dice Ale la entiendo perfecto, Marce. En la serie lo que Quiero se refrescar. muestra. Quiero contar la serie para los que no la vieron. En Sí. la serie lo que se muestra es que Coppola arma una trama en el programa de Susana Giménez ¡Qué para hacer ridículo! creer que ustedes eran novios, Coppola, En una perdón, pantalla. pero en la realidad lo que se cuenta es que vos fuiste amante de Maradona. Por eso vos llamás a Claudia. Ahora Claro, y eso lo seguimos. dije yo Yo a recién. No, está Claudia bien, la Marce, pero llamé la. desde hace casi 2 años, la llamé, y todo lo que hablaba en la serie y todo lo que leí se lo fui contando a Claudia. ¿Y qué te El dijo tema es. Claudia? Yo a Claudia le dije, no puedo hablar, pero me dijo, yo le dije que estaba muy enojada y para mí es, la adoro a Claudia, la respeto muchísimo, muchísimo. Hemos compartido con Guille las nenas y estaba Shani que me decía, tía Ale, todavía me dice, Claro. tía Ale, me salía en el teléfono ayer. Y estaba muy enojada, Marce, porque yo lo escuché a Coppola el viernes en lo del Ebrito y Sí. dijo, bueno. Está tomado en comedia. No, no. No pueden ensuciar así a la gente. Aparte, No, Ale, te no, hacen quedar mal. Lo que yo te decía hoy, porque hablé a la mañana con la Pradón, hay una no. frase que te hacen quedar como una chica fácil también. A ver, porque No, lo que. no, no, no. Cuando vi que canjeaba Eso, el pasaje a el Suiza. pasaje. Por un Dije, viaje esta, a bueno, Suiza. en esta primera, no es Alejandra. segundo. Pero además te voy a decir, yo noté varios Sí. pasajes de la serie donde tampoco siento que sea Guillote, ¿eh? En algunas cosas. No. No es Para Guillote. mí, el Guillote secreto, siempre es yo lo un hombre escuché muy generoso y Sí. muy educado. Sí, Guillote va a muy cualquier educado. lado, pero lo conozco, vosotros y yo lo conocemos de la época del 90, 80 y pico. Es un señor Sí. educado. Esa parte, el primer El capítulo primer capítulo con los que van los cardenales cardenales, y que no lo saluda. lo Yo hace esperar 5 minutos. no lo veo un Guillote Ahora, chicos, es así. una ¿Te puedo hacer presentación una y, a pregunta, ver, la serie, Alejandra? perdón, quiero decir una cosita, porque también Sí. hay que entender esto. Está reflejada, hay una parte también ficcionada, y lo dice muy claramente cuando empieza la serie. Obviamente es para que la gente tenga una trama dramática. El tema es que Alejandra, yo te digo, yo siento lo que te Me digo, lo que ensuciaron yo a vi. mí. A vos te ponen Guido, en un me lugar. ensuciaron a Claro, mí. por eso, Yo ese es el fui la punto. pareja de Guillermo. Guillermo vivió conmigo acá en mi casa. Él tenía la Exacto. cochera acá en mi casa también. Tenía su auto. Yo iba a su Chicos, pero casa acá en la los serie lo que perdón. demuestran es Escuchemos. otra cosa. Lo que muestran Claro. es que Guillermo o Guillote te encubre a su amigo y a su amante, que serías vos. O sea, vos salías con ¿Cómo voy a Maradona ser la y ellos te amante de encubren. Diego? Ni un minuto estuve sola con él. Nunca fuiste Siempre amante. estuve ¿Sabés con qué? Claudia, Sanina y Dharma y Guillermo. Ale, está bueno que estés al aire porque hay un montón de gente de esa época, muy Sí. conocida, que me escribe. Por eso digo, está bueno que estés vos para
aclarar. Obvio, lo hice dichos. Por Marcela, te lo juro. Gracias, quería, lo sé. Sé de la amistad que tiene. Yo te lo juro, no, yo la pero amo escuchame, Marcela. Yo también. Mucha gente me escribe. No me hagas llorar. Muchos periodistas y gente del espectáculo me escriben y me dicen, por eso, está bueno que estés vos para que desmientas o digas si esto es así. Es mentira. Que Diego, en su momento, te iba a ver al teatro y que... Mentira. Ahí habrían tenido algo que Claudia en ese momento habría puesto el grito en el cielo y ahí vos empezás a salir con Coppola. Yo te creo a vos, vos decís que esto es totalmente mentira. Totalmente mentira. Yo te cuento eso porque lo hablé con Claudia ayer, le digo... Porque yo a Claudia le conté hace casi 2 años el tema de que Diego maneja mi camioneta, lo lleva Guillermo al teatro y él no se había separado de Sonia Brooklyn. Claro. Y atrás había una que salía con Diego que nunca la llegué a ver porque la camioneta es 3 puertas. Yo no sé cómo la tuvieron encerrada a esa chica, la moza de la diosa. Se lo conté a Claudia. Laura, la que tuvo una hija. Laura. ¿La mamá de Hanna? No es la mamá de Hanna. Laura no era. Le dio negativo. No, le dio negativo. Pero estaba casado con Claudia en ese momento. En el 98 estaba casado con Claudia. Pero Alejandra, perdóname, no entiendo algo. ¿Vos diste el consentimiento para que se haga esta serie con tu personaje, con vos? Con esto no, y Guillermo dijo lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto no? ¿Vos firmaste qué? Porque si vos firmaste el permiso de imagen, pueden hacer lo que quieran. Laura, ¿cómo? No, yo no había más de 300 páginas para leer. No, Laura, no. No estaba esta parte. ¿Qué es lo que firmaste? Alejandra, lo que te pregunta Laura, no estaba esta parte. Bueno, ustedes se estaban enterando y que la gente se entere ese día a quién tenía... Guillermo escondida atrás a esa mujer que, no sé, yo no salgo con tipos casados. La tenía atrás, me dice, mira Alejandra que atrás está... Pero Ale, no sé, lo que te pregunto es otra cosa. Hablamos de la serie, Ale. La serie, todo lo que se cuenta en la serie, perdón, es una lo contó Coppola. No, están equivocados, chicos. Es lo que dice la productora. No me importa nada lo que diga la productora. Yo trabajo con Coppola y sé... No voy a contar de intimidades, pero claro. Como cuento acá, a ver, yo lo vi porque estaba mal conforme, preocupado, porque no se dio cuenta y no influyó en el guión. No, claro. Él no vio la película de la serie hasta ahora. Claro. Y él tenía miedo, a ver, tenía estas sospechas, porque alguien le debe haber dicho. Él no terminó, error, no terminó el guión. Él dijo, yo no sabía que iba a pasar. La productora va a decir lo que quiera, chicos, también. Alejandra, ¿hablaste con Adabel? Yo hablé con Adabel desde el primer día. ¿Y qué te dijo? Desde el primer día. Y que el director le había dicho que yo salía con Diego. Le digo, en la vida estuve ni un minuto a solas y jamás haría una cosa así. Porque mi pareja, y le pasé millones de fotos íntimas con Guillermo, con Claudia, con las nenas. Éramos familia. Pero es un tema muy importante. Alejandra, discúlpame. Vos firmaste el derecho de imagen... ¿O qué? ¿Vos leíste los guiones? No. De imagen, no. Y Guillermo me dijo, vamos a dar a entender por el tema de que me ven a mí, en mi camioneta, él manejando la camioneta. Pero en su momento yo no podía hablar. Ahora ya sé, no pude hablar si firmé confidencialidad. Claro. Lo que pasa es que no hay ahora, nada. Pero para que no esté autorizado por Guillermo. Chicos, yo lo que tengo la miente, me gustaría preguntarle. No se entiende. Yo también me gustaría preguntarle a Alejandra. No, Guillermo, yo lo conozco a Guillermo. Guillermo te dice, sí, te firma. Perdón, chica, Alejandra, Coppola miente acá. Y perdón que te lo diga. No, también. Coppola miente, porque Coppola sabe, y sí, chicos, porque esto lo sé por la productora. Sí. Vos cuando aceptás hacer una biopic de tu vida, te cuentan todos los detalles, te muestran el guión, te dicen lo que va a pasar. Así no, que, pero guión, yo no sabía que esto iba a pasar. Vos cobraste... Perdón, ¿cómo, Ale? Alejandra, ¿vos cobraste plata por ese consentimiento? Ay, cómo me rompen, perdón, te respeto en mi vida. Te quiero preguntar porque te vi en Instagram. ¿Sos vos, Laura? Sí, soy yo. ¿Qué? Ay, perdón, porque viste que estoy... Hola, Ale, ¿cómo estás? Lo que quiero saber es si cobraste por ese consentimiento un dinero. Todos cobramos, chicos. Por sí. Está bien, pero para que la gente sepa... Pero no está mal, Ale. No está mal. Quiero que la gente entienda que Amalia González, Alejandra Pradón, pero no sé, Karina Rabolino... Tampoco puede decir... No son palabras de Guillermo...
Nunca él dijo que abortar a una mujer tiene un montón de hijos. Eso es tremendo. Hija, sí, ¿sabes? Pero no, yo pensé lo mismo. Por eso tu te digo. Está caliente también. Está es enojado. Yo no hablé con él. Marce, tenemos que entender que este tipo de series tiene dentro de lo que es la organización un cierto dinero y destinado al tema de los abogados por futuro juicio, porque pues hacen lo que realmente quieren y si hay ninguno juicio, Pablo, ya lo tienen contemplado. Acá cobraron, firmó, chicos. Y bueno, ahora un juicio, sí, te está diciendo que firmó, pero no leyó el guión. O sea, firmó, yo te doy los derechos que puedo aparecer, pero después con vos contás la historia. No le dijeron. Perdón, pero fue un error tuyo. Sí, perdón, no que te lo nada, diga, chico. Alejandra, pero vos cuando te dan para firmar, que vos dijiste son 300 páginas, hay letra chica, que seguramente acá está el punto. Te hicieron quedar como te hacen quedar. Porque yo, de verdad, yo no conozco historia Pradón. Y pienso que mira, sos una que chica... tengo paciencia, Guido, y te adoro y te admiro porque te vi bailando y me pediste bailar. Pero soy como que me voy, ¿viste? Me saco el micrófono, me voy. Pero estoy, te engañaron, Pradón. Hablando. No me engañaron. No. Me engañaron a Guillermo, me engañaron a mí, me engañaron a todos. ¿Les vas a hacer Alejandra, juicio? Vos metes una pregunta, Alejandra. ¿Le vas a hacer juicio? Ahora metes. Sí, sí. No, chico, no hablemos de juicio. Que la gente, como dijo Guillermo, que agachó la cabeza el viernes en lo de Lebrito y dijo, y bueno, hay que tomarlo porque le preguntó también del aborto. Le preguntó, ¿la pobre dijiste a Yuyito? Pero no, Ángel, esto es una comedia, dijo, es una comedia. O sea que la gente no crea nada de esa serie. Claro, es una serie. Es una serie. Es la vida real. No, no es la vida personajes real. Reales, Guillermo, pero ficcionada. Claro. Hay una escena también, Alejandra. Guillermo dijo, es una comedia. Entonces, que la gente sepa que es una comedia. Pero sobre la vida de Guillermo, Alejandra. Pero Alejandra, no, no sé, hay una escena... Porque yo estoy en el tercer capítulo, no soy la vida de Guillermo. Hay una escena... Nunca le pregunté con quién salió, nada. Hay una escena... cuando ustedes van al programa de Susana Jiménez, que a él tampoco lo dejan bien parado a Guillermo, porque como que él te manda a cambiar. Porque estabas como con un vestidito corto y te dice, anda a cambiarte, ponete a mi altura. No, tenía un vestidito corto. Me había comprado 3 vestidazos divinos de Dolce Gabbana, de marca, de Kenzo. Te mandó a cambiar. La pregunta me mandó es, a cambiar. ¿Te mandó a cambiar en ese momento o eso también es mentira? No, mentira. No, él no quería que yo mostrara. De hecho, le mandó una carta de documento a García para que yo dejara el teatro y me fuera con Claudia y él al programa de Rafaela Carrá. No quería que haga teatro. La mujer de él es la mujer de él. Eso que decía la vez pasada, yo lo dije en Polémica en el Bar. Dije que es todo mentira que es Open Mind. Yo viajé, nos fuimos a San Francisco, me metí en un sex shop y me dijo, te dejo acá, ¿eh? Y le dije, andate, yo me meto. Y no me dejó sola. Lo que debe haber sido eso. ¿Hablaste con Coppola? No hablé porque... No, iba a hablar ayer, pero iba a hablar Janina con él. Estaba muy enojada Janina. Contame eso, ¿por qué estaba enojada Janina? ¿Qué te dijo? Por esto que estoy hablando yo, que es lo que se enteró de quién tenía en la camioneta... Si ustedes se fijan en la imagen que está Diego conmigo en la camioneta, hay alguien atrás al fondo, una morochita, que es Laura. Que ahí yo le conté, Claudia no me dejó hace un año y medio, yo le dije, contale a las nenas, Claudia. Porque iban a empezar con esto, sí lo sé, que iban a inventar al principio. Y después íbamos a decir la verdad en lo de Susana Jiménez. Yo le digo, y Claudia me dijo, no, Ale, no, a las nenas no le voy a contar eso, no. Y ayer me decían las dos porque tienen la misma voz. Yo, no, Yanni, no puedo contarte. Ale, soy yo. Y me dijo, Yanni me decía, tía Ale, es mi mamá que te está hablando. Bueno, se enteró ayer Yanina de quién tenía atrás en la camioneta. De este verso que inventaron de que yo salía con Diego. Claro, que no eras vos. No, pero igual desde... Gente igual que no lo cree, Ale, discúlpame. Como que dicen que sí salías. Mucha gente conocida. Si van a, que te conoce. Me van a contradecir, ya corto, chicos. Te digo una cosa, te voy a decir una cosa. Yo viví mucho con Alejandra en esa época porque trabajábamos juntas. Entonces, al trabajar juntas me llevaba con Molino, íbamos a comer, pero además era salir del canal y que íbamos a tomar algo, me llevaban el auto, esto y el otro. Pabito, fuimos a Mar del Plata, por ejemplo, tener que hacer el programa y fuimos juntas.
Que ahí tenés que convivir. No encontremos todos los de Mar del Plata, perdón. Escúchame. Pero, y digo, yo recuerdo. Me bajo, decía la Tauro. Me voy. Escúchame, ¿te acordás? Tu romance con Coppola, yo nunca recordé. ¿Cuánto tiempo duró el romance con Guillote? No sé. ¿Cuánto duró? Y un poquito hasta, pues yo le decía que yo con hombres casados no salía, yo sé, porque con Sonia íbamos a eventos, me acompañaba. Claro, Sonia también la conocí. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, cómo no. Alejandra, en la serie de Menem, ¿vas a estar? ¿También te llamaron para ojalá permiso que, o no? Ojalá que no. Hablé con Zulemita. Zulemita me dijo, te va a llamar el abogado. No me llamó el abogado. Y en caso de que salga, bueno, ahí sí va a haber juicio. ¿Vos saliste con Menem o no? Sí. Sí. Sí, lo contó. ¿Sí? Alejandra, ¿te acordás de ese viaje? Alejandra, primera dama. ¿Te acordás de ese viaje? Yo puedo dar fe también de eso. ¿Cuánto tiempo saliste con Menem, Ale? Contame, Tauro. ¿Te acordás que fuimos a Mar del Plata y ella me dice, te voy a hacer escuchar algo? Le digo, ay, ¿qué? Yo inocente. Y escuché la declaración de amor de la ella. De Menem a ella. Claro, porque hablábamos con el teléfono de su habitación con él, sí. ¿Te enamoraste ¿Y qué te de decía? Carlos? Ay, sí, teníamos un teléfono privado, ¿no? Oculto. A ver si conoces esta voz. 10 de la noche en la ruta 2, imagínate. ¿Qué le decía? ¿Te acordás, Marce, que le decía? Oh, y era muy seductora, que estaba enamorado pero de ella. ¿Cosas así le decía. Como guarangas? No. Pero no, ¿por qué no querés aparecer en la No, que estaba enamorado de ella. ¿Por qué no querés aparecer en la serie Menem? Nunca me lo pidieron. Porque no le pidieron permiso y no arreglaron económicamente. ¿Cuánto tiempo saliste con Menem? ¿Cuánto tiempo estuviste en pareja con él? No sé, chico, tengo una vida muy larga y tantos hombres en mi vida. No me acuerdo. Fradón, tenés que venir un día al piso. Tenés que venir un día acá, Fradón. No quiero que se me extiendan las fechas, chicos, ¿entiendes? Te queremos. Gracias, Fradón. Gracias por salir hoy. Gracias. Mi amorcito, bueno, que vea toda la gente, Marcela, que es una comedia, como lo dijo una Guillermo. Comedia. Sí. Mi amor, lo quiero, y Marce sé porque está sensible. Yo con chicos, ¿me dan un segundo? Cuando yo estuve mal hace 20 años, Marce me ofreció que su mamá viniera a cuidarme. Te amo, Marce. ¿Te acordás de mamá? Sí, es verdad. Bueno, te mando un beso, nos está protegiendo ahora. Chau, gracias, te quiero, Pradón. Chau. Me quiere hacer llorar la Pradón. No, a vos, Marcela, toda la vida que yo recuerde, Coppola dijo que él no se droga, ni se drogó. ¿Habló de ese tema, Coppola? Supongo que debe haber hablado, le han preguntado. Siempre dijo eso, sí. Lo habrán preguntado. En la serie lo muestran tomando cocaína. En la serie lo muestran tomando cocaína. Eso digo, es una cosa increíble lo que estamos. Pero chicos, esto es dinero. Esto, por eso digo, no quiero ponerlo a Coppola como un mentiroso, pero esto es dinero. La semana pasada a mí acá me dijeron que Yuyito no cobró. Y Pradón está confirmando que cobró. Esto es así. No, cobraron. Nombre. Pero vos das, me parece, yo tenía entendido que vos das tu consentimiento, la imagen y el guión. Bueno, hay cosas que no. Ariel Winograd, que es un tipo exitosísimo, director con Disney detrás, ¿no va a hacer esto? ¿No va a hacer firmar consentimiento a todos y contando el libreto de historia? Pero es ficción también. Por eso te digo, es ficción. Pero bueno, de hecho, la ficción dice que salió con Diego. Pero cuando pones un nombre propio. Porque, a ver, en la serie de Menem está Pradón. ¿Sin qué día que es Alejandra Pradón? Claro. Hay otro personaje, es una chica que no dicen que es Pradón. Acá lo que hizo Winograd muy inteligentemente, porque a mí la serie me gustó mucho, es que cuando aparece Adabel en el teatro con los cómicos, ponen Alejandra Pradón, vedette. Si vos hablas en nombre de una persona con nombre y apellido justamente y contás una historia, el protagonista te la contó. Chicos, no es hablar mal de Pradón. ¿Sabes lo que habrán dicho? Cobro la platita, ponés lo que quieras. Y Coppola igual. Y Coppola lo mismo. Y Coppola habrá dicho, vos le habrás dicho a la producción, vos quédate tranquilo, vos echarás la culpa a nosotros. Muchos dólares, chicos. Te operó Yuyito. Por eso lo digo, porque Yuyito, y a mí también Coppola, pues nos mandó un mensaje el viernes diciendo, no, yo no tengo nada que ver, estoy triste. Y Yuyito cobró guita por esta serie. Todo lo que ¿Pero dice, qué tiene que ver? Porque cobraste plata no podés disentir, decir, bueno, claro, no era lo que... Pero te muestran. Obviamente te cuentan, que tiene otro dolor. Te cuentan. Plata.